Qué rico. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy muy contenta porque hemos superado los 100 suscriptores. Así que a todos vosotros que me estáis viendo, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias porque a mí sé que es un número pequeño, pero bueno, para mí me hace muchísima ilusión. Así que mil gracias a todos los que os habéis suscrito. Y a los que no os hayáis suscrito todavía y os gusten mis vídeos, darle abajo a suscribirse y pues eso, para que forméis parte de este canal. Y no me enrollo porque quiero un vídeo súper cortito. Os vengo a hablar de la marca Freshly, que si no la conocéis es una marca que, bueno, yo la compro por internet. En algunos sitios creo que hay tienda, pero yo la compro por internet. Es casi todo 100% natural y os vengo a enseñar algunos de los productos que yo me he comprado, que ya he probado, así que he hecho tiempo para probarlos y poder hablaros de ellos. Y nada, que empezamos. Antes que nada, esto no es una colaboración, más quisiera yo que tuviera colaboraciones. Love Canal Medio Ambiente. Y vienen los productos en cajitas así, de cartón. Que bueno, cuando las abres, mirar si hace tiempo que pedí el primer producto. En todos los pedidos que he hecho me han mandado siempre pegatinas. Esta es el de productos que pedí por Navidad, que te vienen las pegatinas para poner en los productos, dependiendo si es para dar por el día o por la noche, los pasos que hay que seguir. Y bueno, pues lo pedí en Navidad y me mandaron algunas pegatinitas de Navidad. Que la verdad que a mí estos detalles me enamoran, me encantan. Aparte viene pues así, tapado con otro papel como este, de cartoncito, de papel craft, y pues un poquito así de cartón para que los botes no se dañen en el envío. Y bueno, os voy a hablar de 6 productos. El primero de todos yo no lo he probado, ¿vale? Por eso voy a empezar por él, porque el resto sí que lo he probado. Tiene de todo, Freshly tiene de todo. Tiene de cabello, de rostro, de cuerpo, incluso de niños. Y también tiene una marca que, bueno, no es Freshly, pero es de maquillaje que pertenece a ellos, así que tiene de todo. Pedí este champú que viene como súper refrescante para el cabello. Viene recomendado también para cabellos grasos y la verdad que a mí me hacía mucha ilusión regalar a mi madre un producto así, porque ella buscaba un champú bueno, que fuera lo más natural posible y que además de que le quitara la grasa, pues le diera beneficios al cabello. Es refrescante porque tiene mentol y bueno, pues creo que el olor es de pomelo. Viene ahí la frutita y pone, por si os gusta, Love Animals y apto para veganos. Que bueno, si eso es importante para vosotros, pues ya sabéis. Y bueno, ¿qué me ha contado el champú? Lo primero de todo, lo importante que era para eso, que le ha reducido bastante la grasa en el cuero cabelludo, en la parte de arriba del cabello, y que las puntas no se las ha secado, así que viene bastante bien para la gente que tenga la parte de arriba grasa y las seca y las puntas secas, ¿no? Y las puntas secas. Viene bastante bien, aparte le ha dado mucha vitalidad al cabello y bueno, mi madre tiene el pelo rizado, así que le ha hecho un pelazo, que el otro día cuando la vi dije, esto es champú, sí que hace efecto, porque os deja un verdadero pelazo. Y aparte es que huele, bueno, esto huele como si os dierais, huele como a mojito. Sí, huele como un mojito. Huele, la verdad, bastante bien a fruta fresca. Y pues eso, si tenéis cabello graso arriba, yo os lo recomiendo porque me ha venido muy bien. Así que, punto a favor. Me pedí 2 productos especiales para la cara porque tenía muchos granitos, tenía la piel muy grasa, tenía, no sé, manchitas y de todo. Y la verdad que leí sobre esos productos y decidí comprármelos. Son estos 2 productos de aquí. Uno es un limpiador facial y otro es un serum. Vale, empiezo por este. El limpiador facial huele súper bien y te deja la carita súper suave. Yo me la lavo o bien por la noche o por la mañana. Hay veces que me la lavo incluso por la noche y por la mañana con él. De hecho, está bastante gastado y tendrá como un mes y medio o así. Y la verdad que deja la cara súper suave y limpia muy bien. Cuando se me acabe lo voy a volver a comprar porque sí que me ha gustado bastante. Y el otro producto es este, que es muy famoso, es uno de los más famosos de Freshly, que es un serum azul.
que mira, os lo voy a abrir, que veáis cómo es. Es un serum totalmente azul. Y yo cuando lo vi, la verdad, no me fiaba mucho de darme esto por la noche y dejármelo toda la noche dado, ya que era azul. Pero sí, tú cuando te vas a la cama te limpias bien la cara con el limpiador facial, si es este, y si no, pues cualquiera. Os hacéis vuestra rutina de noche y una vez que ya estéis en la cama, que ya os vais a dormir, os echáis unas gotitas. Yo me la he hecho aquí, aquí y en la frente. Y se extiende bastante bien, la verdad, no hace falta mucho producto porque se extiende bastante bien. Positivos, me ha dejado la piel súper lisita, sin granos, no me han vuelto a salir granos en muchísimo tiempo, las marcas me las ha quitado, pone también que reduce arrugas y previene de arrugas y todo eso. Viene, bueno, lo recomiendan para multitud de cosas, pasaros por internet, lo ponéis y así leéis todo lo que pone sobre él. Negativo, el olor, que no me gusta, la verdad, nada cómo huele. Y también sí que me secó bastante la cara. No sé si fue por esto. Dejé de usarlo y me di unas cremas bastante hidratantes y se me pasó. No lo sé, lo volveré a usar y si os hago otro vídeo de más productos de Freshly, os lo diré, a ver si fue de esto o no, si me ha vuelto a pasar o no. Pero bueno, la verdad que deja la piel súper bien. Otro producto, que también es otro de los productos más famosos de Freshly, Golden Radiance. Y la verdad, aparte de que huele genial, te hidrata un montón. Yo me la estoy echando para una zona que, bueno, engordé y adelgacé, así que me salieron estrías, bastante estrías, y tengo también celulitis, pues es normal, pero bueno, esto pone que la reduce estrías, reduce celulitis y además previene de ello. Así que noto la piel muchísimo mejor, más hidratada. Y además la noto más lisita, así que yo creo que algo de las estrías y algo de celulitis sí que me ha quitado. Recomiendan también sobre todo para las embarazadas, para la barriguita, para prevenir estrías, así que si alguna estáis embarazada o conocéis a alguien, ya sabéis. Y por último, dos productitos de labios. Solo os puedo enseñar uno, el otro lo tengo en el coche y pues la verdad, bueno, os lo podéis imaginar ya cómo es. En vez de rosa es naranja, solo hay tres. En verdad quería enseñaros esto, ¿vale? Todos los productos de Freshly me gustan, me encantan, menos este. El naranja pone que hidrata muchísimo y es para el que yo lo utilice, y más estando todo el día en el coche que me da el sol en la calle, pues al final se me seca un montón y necesito hidratación. Y el naranja, de verdad, es espectacular, huele genial, no sabéis lo bien que huele, y te hidrata muchísimo los labios. También me cogí este porque, bueno, pues ponía que te daba un toque rosita. Y pues dije, bueno, pues para darme un toque de color me lo compro. ¿Qué ha pasado? Que a mí no me los deja rosas, me deja los labios naranjas. Ahora os lo voy a enseñar. No sé si es que este ha venido mal, si ha sido fallo de este labial o es así el color, pero a mí me los deja naranjas los labios. A lo mejor aquí no se ve tan naranja como de verdad me los deja, pero me deja un tono muy, muy, muy naranja. De hecho, se quedaba hidratado el labio y el color se me quedaba alrededor. No sé, es como si viniera separado el color del bálsamo, no sé, una cosa muy rara, pero me dejaba los labios medio naranjas. Entonces, la verdad que no me gusta y está casi entero. El otro está ya a puntito de terminarse, pero este la verdad que no me ha gustado nada. Y bueno, y todos estos productos, por si os ayuda, esperaros porque creo que una vez al mes hacen un 25% de descuento y es cuando yo he aprovechado para comprar todas las cosas. Y la verdad que os ahorráis bastante en esos días. Estaros pendiente, entrar o seguirlos, no sé, mirarlo por las redes sociales o algo cuando hacen los descuentos, porque la verdad que os ahorráis bastante, un 25% de descuento. Y, a ver, no es que sean súper extra caros, pero sí que son caros comparados con otros del mercado, entonces creo que siempre viene bien un descuentillo. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. Ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, hoy domingo, si de verdad lo estás viendo en domingo, estoy en Cádiz, en los carnavales de Cádiz, que va a ser mi próximo vídeo que veáis en este canal. Me voy todo el fin de semana a Cádiz, a los carnavales, a disfrutar allí, a pasármelo genial con el calorcito. Y si queréis ver ese vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y seguirme por las redes sociales, que os la dejo por aquí, mi Instagram, para que vayáis y me sigáis y así estáis pendiente y cotillando de cómo me lo estoy pasando en Cádiz. Que muchas gracias por ver el vídeo y besitos. Hasta otro día.